Tercera pesadilla. Y bueno, pues parece que por culpa de este tipo también le quieren dar cuello a Kono. No, no me parece justo. ¿Cómo saldrá de esta Kono? Pues a darle duro para ver qué pasa en estos cortos minutitos. Dos gruesos y oscuros postes de hierro plateados estaban unidos por una varilla con una cuerda colgada en el centro. Y por supuesto, no se podía dejar a un lado el lazo en la parte inferior. O sea, es literalmente una cuerda para ahogarlos, como el que vimos hace unos videos atrás. Oh shit, ¿van en serio? Miré a mi alrededor, pero no había nada más dentro de la aterradora habitación. Escuché el sonido de una llave. Nos encerraron. Y el desconocido empezó a gritar. Hay puro ¡ah! Está todo descontrolado, mejor Kono está más tranquilo. El hombre de la Molotov corrió hacia la puerta aferrándose a ella. La cerradura solo se sacudió un poco cuando trató de abrirla. Comenzó a golpear la puerta en un estado frenético. Me faltó leer esa parte. Aquí vamos con Kibataru. Entonces, ¿quién de ustedes irá primero? La figura disfrazada dio un paso hacia adelante, mirando hacia el frente y hacia atrás con esos ojos artificiales. Y el desconocido sigue gritando, ¡ah! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Oh, eres tan escandaloso, Akutsu-kun! ¡Tienes que estar más calmado! Todos están mirando, así que debes de comportarte como un buen chico. Ok, cierto, el nombre desconocido es Akutsu. Sorprendido por esas palabras, miré alrededor. No había nadie más aquí. Además, esta habitación es cerrada y sin ventanas. Sin embargo, había algo en el centro de la habitación en la parte superior e inferior de los dos postes de hierro. Se veía como algo mecánico de color negro. ¿Qué era eso? Veo que te diste cuenta, Kono-kun.
Eres un buen chico. Así es, como puedes ver, este es un dispositivo mágico que permite a la gente importante de todo el país ver sus aventuras. ¿Qué aventuras ni qué nada, desgraciados? ¿Qué clase de show barato es este? Me calmo sin palabras. Ya veo. Esa era una cámara. ¿Eso quiere decir que iban a grabar y documentar esto o algo así? Vaya espectáculo tan horrible y desagradable presenciarán. Bueno, estamos perdiendo tiempo, así que voy a seguir adelante con esto y decidir el orden. Primero irás tú. Diablos, la canción hasta se cortó bien feo. Comienza la seriedad. Kibataro señaló a el hombre de la Molotov. Y el hombre de la Molotov, o Akutsu. Bueno, pura U aquí. Kibataro se acercó a él. ¡Wow! Ahora sí, fue un grito. La melodía que está sonando está algo ruda. Como si se tratara de una presa descontrolada por el miedo, comenzó a jalar de la puerta a pesar de sus intentos fracasados de antes. Pero, como era de suponerse, la puerta no se abrió. ¡Wow! Ya, para de gritar. Ah, no es el tipo, es Kibataro, ya leí bien acá Kibataro. Dios, creo que ya estoy agarrándole conciencia al pobre tipo este. No, qué conciencia ni qué nada, que le den cuello. Lo siento, pero esta puerta está cerrada con magia, así que no se abrirá de esa manera. Qué magia ni qué nada, es pura tecnología, men. En verdad que me hace sentir triste que estés tratando de escapar. Ahora sí los gritos. ¡Oh! Está gritándole, ¿para qué lo hago yo? Es castroso. Me pregunto si me puedes escuchar. El hombre de la Molotov soltó un grito aterrador y amargo. Todos los Kibataro que me habían estado reprimiendo se movieron para ayudar a los otros a retenerlo. ¡Ey tú! ¡Di algo! Yo no estaba intentando buscar la moneda o lo que sea, ¿cierto? ¡Qué mentiroso! ¡Cierto! ¡Cierto! Ya, mucho cierto. El hombre me rogó con una mirada de desesperación a pesar de que estaba siendo retenido por varios Kibataro. Aquellos dedos rígidos acercaron a mí en un intento de aferrarse a algo. Pero yo no me moví. Permanecí sin hacer nada como si estuviera poseído por un fantasma. Lo que hace el deseo de la supervivencia. ¡No debes hacerlo! Está siendo una molestia para Konokun, ¿sabes? Los niños malos que no escuchan deben de ser castigados. Y mientras tanto el desconocido, bueno, Akutsu. Hola pura aquí. Cada centímetro de su cuerpo se congeló sin poder moverse. Lo quitaron de la puerta y lo llevaron hacia el centro de la habitación. Comenzó a gemir en agonía moribunda, sin apartar los ojos de mí. Mira, tú te lo buscaste, ¿eh? Tú sabías que era contra las reglas buscar la moneda durante el día. Ahora, ni modo, a pagar las consecuencias, cabrón. Lo malo es que involucraste a Kono en esto. Comenzó a gemir en agonía. Mi pecho me dolió mucho ante esta escena. Com-
mensaje mira en agonía moribunda, sin apartar los ojos de mí. Permaneció siempre mirándome con una cara sucia de lágrimas, baba y mocos. ¡Gil! Ahora sí, mi pecho me dolió mucho ante esa escena. Es que me salté. Comen. Espera un momento. ¡No, Connor! ¡No, no trates de defenderlo! ¡Por Dios, que tú no estás en una situación segura! ¿Qué? Todos los Kibataros dirigieron sus miradas hacia mí. Fue un aterrador espectáculo que hizo que mi espina dorsal se congelara. Sin embargo, tragué saliva y llené de aire mi pecho sin querer ceder ante el miedo. Vi al hombre Molotov voltear la cabeza desde el centro de la habitación. Tenía una expresión lamentable de un niño en su cara. Él no lo hizo, pero tampoco lo hice yo. No creo que eso funcione, Kono. Aunque es muy, por otro lado se muestra que Kono es muy amable. Para no decir ingenuo. El tratar de ayudar a ese tipo que por poco explota su camión con él adentro. Vi los ojos abiertos por completo del hombre antes de que se estremeciera. No tenía intención de mostrarme como un buen tipo. Simplemente no quería tener que ver. Simplemente no quería tener que ver a alguien colgando. Eso era una estupidez. Eso dices, pero la cámara mágica. Todos los Kibataro, excepto el representante, continuaron empujando al hombre Molotov hacia el aparato. ¡Paren! Acepto tu destino, men. ¡Esperen! ¿No me escucharon? ¡Acabo de decir que ese tipo no! Me apresuré a interferir su camino, bloqueando a los Kibataro. Pero el representante de ellos llevó su dedo índice, balanceándolo de izquierda a derecha. La cámara mágica grabó la mitad de lo ocurrido. Vimos que Akutsu-kun... Ahora el dedo señalaba al hombre de la Molotov. Estaba tratando de... Entonces el dedo se movió hacia mí. ¡Atacar a Kuno-kun! De ser así, ¿por qué están intentando... Ah, perdón. Te haré el favor de colocar la cuerda en tu lugar. Perdón, tampoco que me salto otra vez. No sé qué me pasa hoy. Tengo como que algo de sueñito. Ay. ¿Lo sabías? De ser así, ¿por qué están intentando matarme a mí también? Buen punto. Bueno, pensamos que no había alguna razón para que un chico que estaba intentando buscar la moneda atacara a otro chico que no la estaba buscando. No se puede saber con seguridad lo que realmente pasó, ¿no? Mamilas. Especialmente porque no se registró nada que sirviera como prueba. Es decir, no pudimos ver a Kuno-kun todo el tiempo, ya que existe un espacio en blanco. Ah, pues qué cámara tan barata salió, ¿eh? Si tú no lo hiciste, muéstranos pruebas. Entonces te creeremos. Pero si ni siquiera das tiempo para buscar pruebas, cabrón. El hombre debió haber estado escuchando nuestra conversación, ya que tan pronto como Kibataro dejó de hablar, regresó a resistirse violentamente
mientras gritaba con una voz extraña. En el momento siguiente, su silueta quedó completamente oscurecida por varias figuras vestidas con trajes de mascotas. Para cuando fui capaz de verlo de nuevo, el hombre llamado Akutsu estaba mirando hacia abajo con las manos atadas a la espalda. Uno de los Kibataro estaba operando algo detrás del poste de hierro. El hombre solo se movió ligeramente sin poder levantar su cara. Yo había intentado salvar antes a Akutsu, pero ahora ya no había espacio en mi mente para eso. En primer lugar, ni siquiera te tuvo que haberte pasado por la cabeza hacer eso, Kono, pero eres buena persona. Y soy re mala. Para mí es que le dieran cuello ahora mismo. Estaba por ser ejecutado por cargos falsos. Sería asesinado con aquella máquina y todo por culpa de Akutsu. Y tú defendiéndolo. Cierto. Ahora que lo pienso, iba a morir porque él me había atacado y luego me acusó falsamente. Todo fue culpa suya. No puedo creerlo. ¿Cómo pude haber intentado ayudar a ese tipo antes? Mirad lo que me he estado preguntando desde que salieron esas palabras de tu boca. Creo que ya le cayó el 20. Sin comentarios. ¿Por qué debería salvarlo ahora? Era plenamente consciente de ello, más que nadie, de lo mucho que estos últimos minutos habían cambiado. Podría darme la vuelta y fingir ser inocente cuanto quisiera, pero a fin de cuentas estoy parado aquí. ¿Por qué debería salvarlo? Yo también era un jodido bastardo egoísta. No soy diferente de Akutsu. Soy un cobarde, un egoísta y para nada amable. Oh, vamos, como... Akutsu estaba ansioso. Una cuerda se deslizó alrededor de su cuello y uno de los Kibataro lo golpeó. Después de su ataque se quedó en silencio. Cuando pensé en que finalmente se había quedado quieto, comenzó a gritar como loco. Después de eso empezó a llorar. Su rostro estaba deformado por el llanto. La cuerda floja hizo un sonido. Un sonido espantoso. Mientras era recorrida a lo largo de la polea por encima de él. ¡Ya le van a empezar a dar cuello! Akutsu agarró la cuerda alrededor de su cuello. No habló, solo estaba soltando puras maldiciones. Bueno, pues está a punto de morir, ¿qué más quisieras que hiciera? ¡Ah, denle cuello, carajos! Y terminemos con este rollo. Bueno, mejor no, porque Kono sería el siguiente. ¡Ah, Dios! Necesito un milagro para que no le den cuello. Pero hasta aquí le dejamos. It's time de retirarse. Antes, los invito a escucharme todos los domingos de 8 a 10 de la noche hora México en la radio Otaku's Dream, que el link de la radio la comparto aquí en la descripción del video con todos mis otros links. Y si no quieren estar en la computadora, no se preocupen. La Radio Otaku's Dream tiene aplicación, solo búsquenla como Radio Otaku's Dream en Google Play y ya pueden instalarla. Es una radio donde se habla de anime, de videojuegos, de muchas cosas. Pero mi programa es especialmente de anime. Así que si gustan escucharme, ahí estaré. También, si no pueden escucharme en vivo, pueden buscar en mi blog, en la sección de podcasts. Ahí pongo los podcasts de mi programa en vivo, grabados obviamente, para que puedan disfrutarlos cuando puedan. Y también les invito a ir a la sección de donación de mi blog. Si quieren apoyarme con algo, pueden hacerlo por medio de PayPal.
No importa la cantidad, ni cuándo. Como ustedes quieran, no es obligatorio, ya saben. Y ahora sí, hasta aquí. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!